Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a Facebook Live y a YouTube. También transmitiendo hoy un episodio más de esto, que es el reto para crear la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. 1000 libros en 1000 días, no importa si llueve, no importa si truena, no importa si relampaguea, como dicen algunos, vamos a estar transmitiendo todos los días el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Más información. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Mi misión, hacer la biblioteca más grande del mundo hispano. De marketing, negocios, desarrollo personal y cualquier otro tema que tú puedas pedirnos. Estos transmisiones de la noche siempre los hacemos con mucha energía, porque eso es lo que necesitamos en la energía, en el día, más bien. Estamos terminando el día, estamos terminándolo con éxito, con resultados. ¿Cuántas ventas hiciste? ¿Cuántas libras perdiste? ¿Cuántas personas apoyaste? Todo lo que tú estás haciendo en tu vida, todo lo que estás avanzando en tu vida, ¿cómo lo estás haciendo? Nosotros lo estamos haciendo con el máximo nivel, con la máxima pasión, con el máximo potencial. Muchísimas gracias, chicos, por estar dejando tantos mensajes hoy. Saliendo de la U, muchísimas gracias. Saludos, Alexis. Saludos, Shari. Saludos para ti, Alan. Para contagiarnos esa disciplina, por supuesto. Corriendo para ver el que está en vivo. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy voy a hablarles de un libro increíble. Se llama Sigue los dictados de tu corazón. Puedes verlo aquí, de Andrew Matthews. Andrew Matthews me encanta, porque es un artista realmente, más que ser un autor, un conferencista, es un artista. Él, mientras está dándote una conferencia de desarrollo personal, está haciendo pequeñas caricaturas. Como puedes ver en el libro, hay caricaturas que están hechas por Andrew Matthews en el libro, y habla sobre desarrollo personal. Puedes ver, hay pequeñas caricaturas, y él hace la conferencia de una manera muy dinámica, porque está haciendo todos estos gráficos y explicando conceptos de desarrollo personal. Eso es lo más interesante de Andrew Matthews y de este libro. Sigue los dictados de tu corazón. Otra cosa importante que te puedo decir sobre este libro. Este libro lo leí por primera vez cuando tenía como 14 años aproximadamente. O sea, hace mucho tiempo. No hace tanto, hace como... No lo digo, no, hace como 11 años. Y bueno, entonces voy a estar hablando de este libro, Sigue los dictados de tu corazón, cómo encontrar sentido en tu vida y en el trabajo. Definitivamente un libro totalmente recomendado por el Club de la Mente, escrito por Andrew Matthews, un autor, no sé si es estadounidense o seguramente australiano. Bueno, por aquí está, Andrew Matthews, es anglosajón. Entonces, me encanta la primera frase y tengo que comentarla, empezando por ella, te la voy a mostrar incluso en el dibujo. Dice por aquí: maestro, tiene que haber algo más importante o algo más en la vida, además de tener un Mercedes deportivo. Y el maestro le dice: claro, tener un Ferrari. Y es bastante cómico, pero al mismo tiempo es una enseñanza fundamental para empezar con este libro. ¿Cómo puedes encontrar sentido a tu vida y encontrar sentido a tu trabajo si estás enfocado en las cosas incorrectas? Y de eso se trata este libro, de cómo hallar pasión, de cómo hallar propósito, de cómo hallar poder personal, pero exclusivamente a través de la perspectiva correcta, porque realmente ese es el truco de la vida. Y lo hablamos en un libro de Ronald Howard, El Nuevo Punto de Vista sobre la Vida, donde decíamos que si tú a los 5 años estabas feliz por ver un policía porque querías ser como ellos, ¿por qué a los 20 años te enojas cuando ves a un policía porque te van a poner una multa? El policía es el mismo, lo que cambió es tu percepción al respecto. Entonces, ¿cómo alcanzas un bienestar personal al respecto del éxito? Muy fácil, muy simple, con la percepción correcta. Saludos desde Guatemala, Bernie. Saludos para ti, Alan, desde México. Gracias por conectarse. Vamos a hablar entonces de 10 conceptos para cambiar tu percepción y encontrar una mayor alegría o sentido en tu trabajo y en tu vida. Basándonos en este libro, Sigue los dictados de tu corazón. Como siempre, no es nada más un resumen práctico del libro, no es nada más un copy-paste, como dicen. Es mi percepción al respecto y cómo tú puedes aplicarlo en tu vida. Lo que hacemos aquí es ciencia, lo que hacemos aquí es analizar conocimientos para compartirlos contigo y puedas obtener mejores resultados. Entonces vamos con estos 10 puntos. El primero de ellos: estamos aquí para recibir enseñanzas y el mundo
es nuestro maestro. Y lo más importante, nunca se acaban. Si quieres aprender, el mundo es definitivamente, la vida es definitivamente tu mejor maestro, tu mejor maestra. Quieras o no, vas a recibir lecciones en la vida y lo más importante es cómo tú puedes aplicarlas en tu vida para entonces poder aprender, crecer y avanzar en tu vida. Debes estar abierto al mundo, debes estar abierto a las oportunidades, debes estar abierto a los problemas y solucionarlos, porque tu capacidad personal se incrementa conforme más problemas solucionas. Entonces, ¿cuál es el secreto? Número uno es: la vida es tu mejor maestro, así que préstale atención a la vida y aprende todo de ello. Una cosa muy importante que debo compartir, y por eso a esto del Club de la Mente yo le llamo ciencia, porque no se trata únicamente de decirte lo que dice el autor, sino agregar mis percepciones del estudio que hago sobre un libro cada día durante 1000 días, al respecto de qué otras cosas adicionales puedes hacer. Te puedo decir algo fundamental y es: la vida no es el único maestro. De nada te sirve tener un gran maestro si yo no estoy dispuesto a aprender. Entonces, realmente, no te excuses tampoco en la vida. He escuchado personas que me dicen: la vida es mi maestro, así que yo me dejo llevar. Chicos, chicas, olvídense de eso. No te dejes llevar de nada, ni siquiera del mundo, que es 100,000 veces más grande que tú, o 100,000. Dicen, un ser humano es tan pequeño como una hormiga dentro de un universo. Ok, perfecto que sea tan pequeño, pero aunque seas tan pequeño, no te dejes decir, no te dejes vencer simplemente por ese hecho. Sí, la vida es tu mejor maestro, pero si tú no estás haciendo las cosas, de nada te sirve tener el mejor maestro de todos los tiempos. No sirve para nada. Paso número 2, o concepto número 2, fundamental, sigamos avanzando. El universo no tiene favoritos, y eso me encanta. Voy a ser un poquito fuerte con la frase que voy a decir a continuación, pero la escuché de uno de mis mentores. Tú no eres especial. Si tu mamá te dijo que eras especial, no eres especial. Si tu papá te dijo que eres especial, no eres especial. Si tu novia te dijo que eres especial, no eres especial. No eres especial, chicos y chicas, de verdad. Analiza a Richard Dawkins, analiza a... ¿quién puede ser? Selección natural, a Charles Darwin. Y ve, simplemente, todos estamos en la misma postura. Todos tenemos la misma capacidad cerebral. Todos tenemos el mismo potencial de crecimiento, el mismo potencial de aprendizaje. Entonces, ¿por qué creernos especiales? Y esto puede ser un poquito contradictorio, porque obviamente queremos tener una alta estima personal. Sabemos que todos somos... afortunados de tener las capacidades que tenemos, pero si tú quieres alcanzar éxitos en la vida, deja de pensar que te mereces las cosas y empieza a trabajar para lograrlas. Literalmente, el universo no tiene favoritos. Cualquier persona puede tener buenas cosas, cualquier persona puede tener malas cosas. Entonces, ¿a qué, cómo estoy hablando de esto o a qué me refiero? ¿Cómo puedo explicarlo en más detalle? Sencillo, tú quieres algo, te lo tienes que ganar. El universo no le da cosas a nadie que no se lo merezca. No tiene favoritos. Por lo tanto, no eres especial, no eres especial. Sí te puedes ganar ese puesto de ser especial con tu esfuerzo, con tu trabajo. Punto número 3, tu vida es un reflejo exacto de tus creencias, definitivamente, eso ya lo sabemos, lo que nosotros creemos se convierte en acciones y finalmente nuestras acciones se convierten en resultados en nuestras vidas. Entonces, queremos cambiar nuestro futuro, empezamos cambiando nuestras creencias y no nada más. Por supuesto, Daniel, qué bueno. Parece hasta cómico eso que estoy hablando, ¿no? En alguna ocasión me decían, no les digas eso a nadie. ¿Cómo que no son especiales? Pero si su mamá les dijo cuando eran niños que eran especiales, su papá les dijo cuando eran niños. Es una trampa, chicos y chicas, para que pienses que te mereces las cosas. Y por eso tenemos un mundo de hedonismo, de facilismo, de, hey, quiero que todo sea sencillo para mí porque alguien me dijo que yo era especial. ¿Quieres ser especial? Gánate el ser especial. Que digan, wow, qué especial ese tipo. Qué especial porque tiene un poder personal que nadie más lo tiene. Y sabe que puede hacer las cosas porque tiene pruebas en la mano todos los días, basado en el trabajo que hace para alcanzar los resultados. Eso es ser especial. Tener el trabajo adentro, tener la capacidad adentro, tener el potencial adentro. Eso es ser especial, chicos y chicas. Saludos de parte de Secretos del Emprendedor, dice Tigue Conejín, no sé quién es. Sigamos avanzando. 4, cuando tomas apego a las cosas, las personas, el dinero, ahí
La has fastidiado, dice, la jodiste, significa, ¿no? La has fastidiado. Cuando tomas apego a las cosas, las personas y el dinero, la has fastidiado. Realmente esto, pues también te doy mi opinión al respecto. Por supuesto que es cierto, por supuesto que no hay nada que pensar al respecto de eso. Tú siempre estás sobreviviendo, tú siempre estás avanzando, buscas lo mejor para otras personas, buscas lo mejor para un grupo, buscas tener poder, tener autoestima, tener crecimiento personal, tener alegría todo el tiempo. Entonces, no hay mucho que comentar al respecto. Definitivamente, si quieres ser una persona impresionante en tu vida, no puedes ser una persona que se apega a cosas, personas o dinero. No hay búsqueda para eso. ¿Quieres ser feliz? Esto es básico, necesario. Necesitas ser autosuficiente y tener poder personal. Claro que sí, por supuesto que sí. Número 5, cuando te fijas en algo, crece. Esto es definitivo. Si te fijas, ay, estoy gordis, y empiezas a comer más y te vuelves más gordis, obviamente. Y si te dices, hey, estoy haciendo, te empiezas a fijar, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo, te empiezas a fijar en eso, empiezas a obtener el resultado que quieres. Entonces, ¿qué resultado quieres en tu vida? Fíjate en eso, exclusivamente en eso, sin más dudas, sin más problemas, sin nada por el estilo. Sigamos avanzando. Punto número 6, sigue los dictados de tu corazón. Ese es el título del libro. O sea, haz lo que amas. Y con esto también hay mucha disparidad. Hay personas que dicen, ¿cómo que haz lo que amas si lo que amas no te da dinero? Ok, ¿sabes cuál es el secreto para ser feliz haciendo lo que amas? Hacerlo bien, chicos y chicas. Por todo pagan. Déjame serte bien honesto. Por todo pagan. Pagan por ser pintor, pagan. Alguien me dice, no, es que a los artistas no les va bien. Chicos, tengo un amigo en México que tiene una casa 10 veces más grande que la mía. Y te digo, 10 veces más grande que la casa que yo nunca haya, jamás haya visto. ¿En qué trabajas? En pintor. Él es pintor. ¿A los artistas no les pagan? Pregúntale a Brad Pitt. Pregúntale a Angelina Jolie, no sé cómo se llama. Pregúntale a Louis Vuitton, no sé cómo se llaman. Pregúntale a Versace. ¿No les pagan a los artistas? A todos les pagan. El problema es que no estás haciendo bien las cosas. No lo estás haciendo bien, no lo estás haciendo con excelencia y por eso no te pagan. Sencillo. ¿Sabes cuál es el momento en que una persona siente frustración? No es porque no le salgan las cosas, es porque sabe que puede dar más. Es porque sabe que tiene en sus manos el potencial para alcanzar los resultados, pero no ha trabajado lo suficiente como para lograrlo. Esa es la frustración. Entonces, sigue los dictados de tu corazón, haz lo que amas, pero hazlo bien. Si no lo haces bien, si no eres el mejor, no vas a alcanzar resultados. Buenas noches, Oscar, qué gusto saludarte. Gracias por conectarte. Número 7, Dios no va a bajar de la nube para decirte, tienes mi permiso de triunfar. Nadie te va a venir a decir, tienes mi permiso de triunfar. Ni tu mamá te lo va a decir, ni tu papá te lo va a decir, ni tu abuelito te lo va a decir, ni Dios va a bajar a decírtelo. Tienes que decírtelo tú mismo, tú misma. Tú tienes que decirte, yo tengo el permiso de triunfar. Si no, nunca lo vas a lograr. Punto número 8. Si luchas contra la vida, ella siempre gana. No luches contra la vida. Otro comentario al principio, como el que te dije en el punto número 1. Es cierto, la vida está grande, el mundo está grande, el sol es más grande que yo, ya lo sé, ya lo vi, lo medí, es más grande, no me importa. No me importa si la vida me va a golpear o si la vida me va a caer. Es una mentalidad que debes de tener todo el tiempo. No me importa si me va a caer una piedra encima, si la vida me va a golpear o lo que vimos en una película de Hollywood, chicos y chicas. No me importa si la vida siempre me va a ganar. Que se haga a un lado, chicos. Que se haga a un lado. O sea, la vida ni siquiera existe, ¿me entiendes? El universo y no existe nada de eso. Lo que existe eres tú haciendo tus actividades todos los días para lograrlo. Si por ahí te cae el universo encima, si por ahí te cae una piedra encima, si por ahí lo que sea, chicos, tú estás haciendo tu trabajo todos los días. Tú estás avanzando todos los días. Tú estás aumentando tu autoestima. Tú estás aumentando tu sentir personal. Tú estás aumentando tu capacidad para lograr las cosas. Entonces, chicos y chicas, presten mucha atención a este mensaje porque es uno de los más grandes secretos para ser extraordinario y para seguir los dictados del corazón y para tener todo el poder en tus manos para conseguir lo que quieras siempre y en cada momento. ¿Cuál es el secreto? Si la vida te preocupa porque te puede golpear muy fuerte, tú sigues avanzando. Porque aunque el universo conspire en contra tuya, tú siempre hiciste
todo lo posible para tener lo que querías. Y tienes esa satisfacción que nadie te la puede quitar. Así que el secreto, te lo repito una vez más, si el universo está incluso en contra tuya, tú hiciste todo lo que pudiste para tener exactamente lo que querías. Y eso nadie te lo puede quitar. El secreto número uno para siempre tener tu poder personal aquí, adentro de ti, en tus ojos, en tu corazón. Punto número 9, cómo aceptar a la gente, cómo amar a la gente aceptándola. Aceptándola definitivamente, no voy a decir más sobre eso. Punto número 10, nuestra misión no es cambiar la vida, no es cambiar al mundo, es cambiarnos a nosotros mismos, es cambiarnos a nosotras mismas. Eso es lo único que tenemos que hacer, seguir avanzando, tener en nuestro control nuestra capacidad para alcanzar lo que queremos. Dejar de ser víctimas y empezar a conseguir los resultados que estamos buscando. Eso es el día de hoy. Sigue los dictados de tu corazón. Definitivamente un review muy peculiar. Como lo saben ustedes, en el Club de la Mente yo no hago reviews. Te doy mi perspectiva personal, mis aprendizajes y mis enseñanzas al respecto de lo que hago todos los días. La biblioteca más grande de conocimientos hispanos, 1000 libros en 1000 días, el Club de la Mente. Déjame comentarios para saber qué te ha parecido. Comparte esta publicación si te ha gustado. Y déjame saber qué otro tipo de libros te gustaría que leyera. Más información, más conocimiento. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco.